Voy a echar frijoles, ¿eh? A la vez. No, no te ves. Sí, no, güey, le doy un dólar, no me traje los 50 frijoles. ¿Qué? Y el otro 50 de mamá.
Hello, 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 hello. Can you hear me? Hello, 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 hello. ¿Pueden escucharme? Sí. Okay, fuerte, nice. Fuerte, fuerte y claro. Okay, thank you. Nice, welcome. So, veamos cameras on, please. Creo que ya se están conectando, hacían falta varios, pero ya creo que está la mayoría. So let's start. So, ¿qué tal su fin de semana? Bien. How do you say fin de semana? Nice. Very good, very good. Yeah, but how do you say fin de semana in English? ¿Cómo lo decimos? Fin de semana. Weekends. Ah, weekend. Okay. Weekend. Weekend. Very good. Okay, so. Good weekend. Good weekend. Nice weekend. Amazing weekend. Okay. So that would be in past, right? So, ¿cómo fue su fin de semana? How was? Es un tiempo gramatical que ustedes van a ver más adelante, right? How was your weekend? So, ¿cómo fue su fin de semana? Nice. So, today we are going to start the second week, right? The second week of this course. And please start working in the platform. So, eso ya usted sabe que hay que empezar a trabajar. En este momento, usted va a empezar a trabajar la sección 3, ¿ok? La sección 3 y el midterm exam, quiere decir el examen de mitad de módulo, ¿ok? Así es que algunos por ahí no lo terminaron, digamos, el jueves a la medianoche, la semana pasada, pero sí lo lograron culminar después, ¿verdad? Lo ideal es que usted vaya al día, no atrasado. Usted se puede incluso adelantar un poquito y no hay problema. Con esto no digo que se adelante de completo todo, sino más bien ir al día, pues ir al día con cada una de las actividades. Así es que, bueno, yo puedo ver el progreso, así como usted puede ver en la plataforma. A mí me aparece un progreso general e individual. No lo voy a compartir ahora, pero sí, al final de esta semana es probable que yo lo comparta para ver cómo vamos, ¿ok? Igual con el proceso de asistencia, ese quizás sí lo voy a compartir. Bueno, me acuerdan al final, si no, mañana lo puedo compartir. Yo puedo ver el tiempo que cada uno de ustedes ha estado conectado en estas reuniones, es decir, que el porcentaje que la plataforma automáticamente va descargando se va llenando y eso le va dando un porcentaje. Usted sabe que tanto de la plataforma como de la asistencia a estas clases, usted debe de acumular un 80% como mínimo. Si usted no tiene 80%, pues ahí habría una dificultad. Bien, voy a proceder a pasar asistencia, I guess. Most of the people is here, or at least more than a half. Okay, so ya está más de la mitad. So voy a pasar el attendance. So today it's a Monday, October the 3rd. Okay, Monday, October the 3rd. So let's see. Please let me know if you are here. Cesar Alberto Torres. César no está. Let's see, Cristina Claribel. Present. Thank you. Dora Alicia. Dora Alicia no está. Giovanni Enrique. Presente. Nice. Evel Virginia. Present. Nice. Yeah, Joel Eliezer. Present. Present. Nice. Jorge Orlando. Jorge Orlando. Nice. Jorge Ulises. Present. Nice.
José Luis Quesada. I'm here, miss. Thank you. Josué Danilo. Josué Danilo. Present. Nice. Jocelyn Jasmine. Jocelyn Jasmine. No. Kenya Jamilet. I am here. Nice. Lillian Sarai. Nice. Lorena Stephanie. Lorena Stephanie. No. Lucia Guadalupe. Good evening. I'm here. Good evening. Thank you. Mayra Damarest. Damaris no está. Manuel Aristides. Manuel Aristides no está. María del Carmen. I'm here, please. Nice. Melvin Rodrigo. Present. Thank you, Melvin. Let's see, then we have Mirka Lisette. Present. Nice. Nelson Adán. Present. Thank you, Nelson. Norma Elizabeth. I'm here, master. Nice. Salvador Antonio. Present. Nice. Silvia Patricia. Present. Thank you. Wendy Lisette. Present. Nice. Wendy Stephanie. Present. Nice. Wilmer Omar. Present. Thank you. Wilfredo Alexander. Thank you, Wilfredo. William Leonidas. I hear you present. Thank you. Xiomara Carolina. No. Okay, so we have the attendance. Okay, just give me one moment right here. And you know that we are going to validate the attendance one more time at the end, right? So let's continue, okay? So let's start. Let me share right here the screen really quick. And we will see right here. So we need to finish this, okay? So today, so we know that we are with the verb be, right? So estamos con el verbo to be, right? So fácil, lo voy a resumir en que un minuto. So the verb to be, we say that is ser o estar, right? So that's what we have in Spanish, right? Yo soy, yo estoy, él es, él está. Nosotros somos, nosotros estamos, ellos son, ellos están, okay? So that would be different subjects, right? Diferentes sujetos, eso lo mencionamos, okay? That's what we have, okay? So let's see, let's see, let's see. So we have different subjects, eso ya lo vimos, okay? Está el sujeto yo, tú, él, ellos, nosotros, in English, right? I, you, we, they, he, she, it, okay? So ahora dijimos que the verb to be, it's divided like in three different actions, am, is, are, right? So and we know that we have different subjects for each verb, okay? We say I am, we say he is, she is, it is, okay? That's what we said, okay? So we also say, let's see, we say as well, they are, we are, you are, right? So eso es lo que hemos visto como lo más importante. Be careful ahí con el audio, alguien se le está activando. Be careful. So, como les digo, eso es como lo más importante que hemos visto en este módulo. Sí, hemos visto el abecedario,
entre otras cosas, right? But what is really, 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 really important for you, it's what we already mentioned, okay? Lo que yo ya le mencioné. Eso es lo que usted tiene que manejar, okay? So, questions, ¿cómo consideran ustedes que están con el verb to be? Lo que sabemos, ya usted escribió en teoría oraciones. We have positive sentences, we have negative sentences, we have questions, right? So we say, I am a teacher, positive, right? I am not a teacher, negative. I'm a teacher, question, okay? Más adelante vamos a ver la respuesta, que es bien sencillo, okay? So that's what we have, okay? That's what we have. So what else? What else hemos visto? Hemos visto quizás otros detalles, pero lo más importante es eso. Lo más importante es que usted domine eso y que usted esté claro y clara en esa información. No me vaya a decir, mire, es que yo pensé que era she are, o yo pensé que era we am. No, eso tiene que estar bien claro, ¿ok? Cuando usted me quiera hablar de un él, he, right? De un ella, she, ¿ok? So, nice. Now we have right here numbers. El abecedario, espero que usted se lo haya aprendido, ¿ok? So, then we have numbers right here, ¿ok? We have numbers. Let's see. Usted me va a decir, ay, yo los números, yo ya me los puedo. But it's not just know the numbers. Y no se los tiene que poder del 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. So at least you have to know the numbers from 0 to like 500. Okay, por lo menos al 500, por ahí usted ya debe de manejar esos números. O al 1000, de ser posible. Okay. So, alguien me va a decir, ay, qué fácil, mire, ahí están from 0 to 10, eso ya me lo puedo, pero usted se puede, los siguientes números después del 10, aquí el libro solo nos pone 10, pero la verdad que, aunque somos un nivel inicial, usted tiene que saber los números, ¿ok? Así como con el abecedario, que algunos estaban ahí, que sí se lo podían, pero no era el caso de todos, ¿ok? Habían algunos que no se podían los nombres. Fíjense bien, le voy a compartir una imagen. Si la tengo por aquí a la mano, creo que sí. En esta imagen están los números, ¿ok? So, let me see. Yeah, we have the numbers right here. So, zero, ¿ok? We say zero porque nosotros decimos cero. En español, ok, pero en inglés, cuando usted normalmente habla con una persona que habla inglés nativo, normalmente ellos no le van a decir zero, especialmente si ellos están dando un número de teléfono, ellos le van a decir oh, ok, oh. Así es que usted cuando escuche oh, no vaya a decir la letra O. No, es el número, ¿ok? Es el número zero, ¿ok? Para que nosotros es zero, ¿ok? So, permítanme que esta imagen que les quiero pasar, no sé qué pasó aquí. No se me descarga, pero deje ver. So, ajá, numbers, ¿ok? Vamos a ver, vamos a hacer, espero que hayan pasado con buena nota la matemática. Pueden sumar ustedes, ¿verdad? De uno en uno, aunque sea, ¿eh? Se le voy a dar permiso que ocupe los dedos. Vamos a ver si es cierto que usted puede sumar, restar, dividir, multiplicar. Clase de matemática ya. ¿Ok? So, porque de nada nos sirve estar diciendo los números y repitiendo y los números de uno en uno. No, vamos a ver si nos podemos los números con unas sumas. ¿Ok? So vamos a ver qué tanto nosotros dominamos los números. Vamos a ver. Yo voy a decir el nombre de alguien y yo voy a dar un número. Y usted me va a decir el siguiente. ¿Ok? So el siguiente.
example, if I say one, you will say two. Okay? If I say three, you will say four. Okay? De uno en uno. ¿Verdad? No, no piense usted que son las tablas de la del nueve. No hemos llegado al nueve. Vamos a ir de uno en uno. ¿Alguien se le activa ahí un micrófono? Espérenme. Vamos a silenciar aquí. Bien. Entonces, vamos a empezar con uno, una cifra. Imagínense qué fácil. Yo doy un número y usted me va a decir el siguiente. ¿Listos y listas? Tengan el micrófono listo que vamos rápido. ¿Ok? So, vamos a ver. Voy a dejar de compartir para ver muy bien los rostros de ustedes. Vamos a ver. Silvia Patricia. Nye. Silvia Patricia. Ten. Ten. Evel Virginia. Ten. 11. 11. Okay. So Wilmer Omar. Two. ¿Qué se me hizo, Omar? Three. Okay. So in that one, okay, esto es para todos, okay? So, tenemos ahí una TH, right? So, ¿qué dijimos del sonido de una TH? ¿Quién recuerda? Sacar la lengua. Ah, muy bien, hay que sacar la lengua. ¿Por qué? Porque si usted no saca la lengua, no está bien pronunciado la T y la H, right? So, en este caso, si usted me dice tri y me hace así como que me está enseñando los dientes, tri, usted me está diciendo árbol, ¿ok? So, para decir el number three, you have to do it like a three, ¿ok? Three. Si usted no saca la lengua, ya le dije, no me está pronunciando bien, ¿ok? So, eso para que usted lo tome en cuenta, eso es para todos. Vamos a ver, a Salvador Antonio. Let's see, number seven. Eight. Okay, very good, very nice. Okay, so let me do right here something que no sé por qué no me deja enviarles esta imagen. Lo voy a compartir así, no lo quería hacer, pero ahí está, numbers from 1 to 100. Okay, el link les mandé porque no me deja download this picture. Vamos a ver, hoy sí me lo descargo. So, ajá, let's see. Vaya, pasamos. Sí, pasaron la tabla del 1, ustedes, ya vi. Ok. Vamos a ver la tabla del 2. Ok. Now, I will say a number and you will add 2. Ok. Usted le suma 2 al número que yo diga. Usted le va a sumar 2, ok, yo digo 1, usted me va a decir 3, ok, yo digo 4, you will say 6, I say 6, you will say 8, ok, so vamos sumando 2, vamos a ver, y vamos a irnos con los números más altos, ok, ya no solo con el 1, del 1 al 10, vamos a irnos allá por los 20 ya, y los 30, ok, so, let's see, Norma Elizabeth, 21. 23. There you go. Let's see, Wilfredo Alexander, 25. Ah, 27. Vaya pues, más a matemática. Pueden usar los dedos, ya les dije. Ya cuando ya no les alcancen los dedos, a ver cómo vamos a hacer. Nelson, Adán, let's see. Teddy. Nelson. Mira, ¿cómo lo entiendo? Ajá. If I say Teddy. So what is the next number? Ay, que ya te
cristalizado. Nelson Adán. I don't know. Understand, teacher. You don't understand? So we are counting, okay? We are counting. Estamos contando, okay? Estamos contando y yo voy diciendo un número y usted, espéreme, aquí. Usted le va a sumar dos, okay? Al número que yo diga, usted le va a sumar dos. Okay. Ajá. Let's see, Nelson Adán, if I say, 31, okay, 31. Okay, it's 33. Okay, 33, okay. Three. Ajá, no, ¿verdad? Three. That would be 3, okay. Nice. Joel Eliezer, let's see, 37. Repeat to me. 37. 38. My goodness, you had to add 2. Vamos sumando 2. 39. Okay, okay, nice, okay, let's see, vamos a ver, Wendy Lisette, 40. Wendy? Hello, sería 42. Okay, 40, 42. Nice, vamos a ver, vamos ahora con 3, la tabla del 3, vamos a ver si vamos bien con la matemática. Uno ya están ahí con anotando la suma. Ok, no se pongan nerviosos, solo estamos viendo los números ahí, vamos a ver si de verdad nos podemos los números, right? So, Jorge Orlando, let's see, 43. 36. Ok. 46. 36. 36, okay, nice. Jorge Ulises, 19. Twenty-one, there you go, twenty-one, nice. Vamos a ver, aquí no le hemos preguntado. Cristina Claribel, if I say 47. Fifty, okay, nice, okay, let's see, vamos a ver, Kenya Jamilet, if I say 50, let's see, 58. 62, okay, 62, después del 58, that would be 62, okay, nice, veamos, ¿quién me falta de los que no tienen cámara? William, welcome, nice to see you, William, let's see, hello, let's see, facilita le vamos a poner, 13, 13, 4. 13. 4. 13, 4. Listen one more time, William. 13. Okay. 13. 13. 13. 3. 33. My goodness. I didn't say 30. 30 is 30. Okay. Pero yo no estoy diciendo 30. I'm saying 13. 13,
16. Ah, there you go, there you go. Vaya, pues estamos en estar en la jugada. Vamos a ver, no se pongan nerviosos. Vamos a ver, de los que tienen cámara, creo que ya todos les pregunté. A Mirka Lisette. Mirka Lisette, let's see, 60. Facilito. Mirka Lisette. Ok, there you go. Bien, vamos con 4. Esto ya se está poniendo más, más peligroso, right? Vamos a ver, vamos a sumar 4, ok. 4 le vamos a sumar. María del Carmen, let's see, 7. 11. There you go. Vamos a ver, ya me quitaron la cámara para que no les pregunte. Ya todos los que tienen cámara ya, ya les pregunté. Y los que no tienen cámara están ahí, pero a saber. Vamos a la second round, vamos a la revancha, vamos a ver. A Jorge, one more time. Jorge Orlando, let's see. 19. 19. Uh-huh. Okay, 19. 23. There you go. Vamos sumando 4, right? So we are adding 4. Nice. Wendy Stephanie. Wendy Stephanie. Ahí que puso y quitó la cámara. Wendy Stephanie. Let's see. Let's see. 59. 59. Wendy Stephanie. Wendy no está. Bien, eso es lo que siempre yo les menciono, porque si no está presente, ahí está, pero yo no sé si vive o muere, ¿ok? So, let's see, ayúdele a Wendy y José Luis. I say 59. José Luis. 53. Ok, 59, 63. Ok, let's see. Vamos a ver, vamos a preguntar a Lucía Guadalupe. Let's see, 76. Ok, 76, ok, there you go, 76. Wilmer Omar, second round. Wilmer Omar, second round. Let's see, 84. Fácil, 84. 88. Let's see, vamos a ver, Wendy Lisette, 100. 100. Sería 104. Ok, there you go, 104. Ok, bien. Numbers, ok. Aquí podría yo pasar preguntándole los números, pero de verdad usted, yo no lo voy a poner aquí. Mire, cuénteme del 0 al 1000, ¿verdad? O sea, no nota el tiempo, pero los números es algo bien básico. Con que usted sepa los números del 0 al 100, ya la hizo, ¿ok? Pero si usted no se puede los números, please. O sea, eso no hay como yo decirle, mire, aquí están. Usted los tiene que repasar. No solo decirlos, escribirlos. El día de mañana yo le voy a dictar cualquier número del 0 al 100. Y usted lo va a escribir, ¿ok? Y lo tiene que escribir correctamente, ¿ok? Entonces, la escritura, ustedes deben de saber desde un inicio
que el inglés tiene diferentes habilidades. No solo me interesa hablar, qué bueno que usted habla, sino que usted también tiene que saber escribir. Imagínese, le digan en su trabajo, mire, escríbame esto. No, es difícil, que yo hablo, pero no escribo. O yo escribo, pero no hablo. O yo hablo, pero no entiendo. O yo, listening, right? Yo entiendo, pero no puedo hablar. O sea, y eso pasa. Llega gente a niveles avanzados y le dice al maestro, mire, es que yo le entiendo lo que usted dice. Si usted me pone a leer aquí, yo le leo. Pero no me ponga a hablar, porque eso sí no puedo. Okay, so that is why you have to work in the four skills, okay? Grammar as well. So usted tiene que trabajar en todas las habilidades. Lo pongan a leer, a escuchar, a escribir, a hablar, lo que sea. Okay, usted debe de aprender todas las habilidades. Nice, so we are going to continue, okay? Yo no puedo, como les digo, pasar aquí preguntando los números tanto, pero usted estúdialos, porque mañana sí le voy a dictar cuál número le va a tocar a usted, no sé, del 1 al 100, from 0, ¿ok? Now we have a question right here, that is, what is your phone number, ¿ok? Let me share the screen one more time. What is your phone number, ¿ok? Acá pueden ver la pantalla. So, we have right here, practice these numbers, ¿ok? Como le digo, normalmente una persona que habla inglés, cuando le dice, hey, what's your phone number? Oh, my number is 70, ¿ok? That's the way they say it, right? Ellos lo van a decir así. ¿Ok? So look at what we have right here. Vamos a ver. Help me with the reading, Salvador Antonio, please read what it says right here. Léame esta ficha acá de Ana Silva, please, léame. Name, Ana Silvia. Work phone, 201-555-2491. Home phone, 914-555-2714. Cell phone 845-551-023. Okay, thank you, Salvador. Nice. So you see right here the numbers, right? Ahí está una ficha como de una persona, okay? So we have work phone, home phone, cell phone, okay? So son diferentes, okay? En este caso, se pueden mencionar así como lo hizo Salvador, one by one, pero normalmente una persona que habla inglés nativo, ellos mencionan los números como de dos en dos. Un número de Estados Unidos tiene 10 dígitos, right? 3 from the area code and then the next sevens are, the next 7 digits are the numbers, ok? Normalmente así es como ellos le van a decir los números a usted. Le dicen las tres, el area code primero y después le dicen los últimos 7, ¿ok? But normally they would say 2 by 2, como the numbers in El Salvador. So we have, we say 70, 20, 40, 50, ¿ok? Podemos decirlo de dos en dos. Usted no dice, ah, mi número de teléfono es 7, 2, 4. A veces decimos 21, 40, 62, 80. Así, ¿verdad? So, the same story, ¿ok? Por eso usted tiene que saber los números hasta por lo menos el 1000, ¿ok? Porque usted tiene que, cuando le den, dicten un número. En internet, ustedes pueden encontrar unos audios de listening practice numbers. Hay un programa o hay unos links que le dictan a usted los números y usted los tiene que ir copiando, ¿ok? Usted como va haciendo la práctica, como por ejemplo, credit card numbers. Las tarjetas de crédito traen 16 digits, right? So viene alguien y le dicta, oh, my card number is 20, 40, 60, 80, 78, 29, 16, 11. So, y ahí usted va typeando, right? Typing. Y si lo pone mal, ahí le da el campanazo, right? Que lo ha escrito mal. So, practique. Hay muchas formas como usted puede practicar los números, ¿ok?
So let's see, Jorge Orlando, help me please with the next reading. Ayúdeme usted con este. Name, James Leon. Work phone, H-O-O-5-5-5-8-8-9-3. Home phone, 60, 45, 55, 27, 14. There you go. Cell phone, 25, 55, 51, 23. Okay, there you go. Very nice. Okay, very nice. So now let me ask you, okay, the common question, what is your phone number? Si yo le pregunto a usted, hey, what's your phone number? Le estoy preguntando, what's your number? ¿Cuál es tu número, right? So let's see. Let me ask you to Cristina, what is your phone number? Puede inventar el número, right? No es necesariamente el que es, pero what is your phone number, Cristina? Seven, two. Complete the answer, respuesta completa. My number cell phone is... My phone number? My phone or my cell phone number, si usted quiere decir cell phone. Ok, my cell phone number is, el verbo to be, ajá. My cell phone number is 72 84 47 12. Okay, 2-0. Okay, nice. Now, let's see, William, Leonidas, please choose one of your classmates and ask the question. Usted le va a preguntar a uno de sus compañeros, what's your phone number? Okay. Giovanni Enrique, what's your phone number? Giovanni? Creo que perdimos a Giovanni. Sí, es que no tiene cámara, pero no sé si está. Por eso les digo, traten de poner cámara, porque no es que yo no quiera preguntarles a los que no tienen cámara, pero, o sea, si no están y cuando los llamamos no responden, pues eso uno asume que no están presentes, o solo están conectados, pero no, pues sí, no están en la jugada de lo que estamos haciendo, right? So, please, William, choose somebody else. Escoja a alguien más. Ok. Vamos a ver. Joel Eliezer, what's your phone number? My cell phone number. Okay. ¿Me escuchan? Yes, go ahead. Yes. My cell phone number is 70 en inglés, me he olvidado ahorita. 50. Okay, 50, okay, pero si usted me dice 50 es 50, pero si usted me dice 56 es 56, right? So 56. Okay, nice. Let's see. Vamos a ver. Wendy, choose one of your classmates and ask the question. Wendy Lisette.
Perdón. Repeat. Choose one of your classmates and ask the question about the phone number. My cell phone number is? Wendy, choose one of your classmates. Usted va a escoger a uno de sus compañeros. Ah, okay. Y usted perfect. Le va a preguntar. Go ahead. What's your phone number, Jorge Orlando? Okay. Okay, my cell phone number is 79 78 32 94. Okay, nice, perfect. There you go. So yo sé que todos quieren que les preguntemos el número, right, para practicar, pero por cuestión de tiempo, pues vamos a finalizar, okay? So we are going to continue with this. What's this? Okay, the unit number 2, it's called what's this? Okay, what's this? Esta es una pregunta, ¿qué es esto? Okay, what's this? Okay, we have right here, what is in your bag? Okay, what's in your bag? Okay, look, we have some personal objects right here. So what's in your bag? Okay, ¿qué hay en tu bolsa, en tu cartera, en tu bolsón, right? What is in your bag? Okay, we have different items, okay? De estos son like personal items, okay? Objetos personales, personal items. Okay? We have right here an address book. An address book, creo que ya eso ya no lo usamos, este libro ya está un poco atrasado en cuanto al update porque ya nadie usa agendas, right? Nowadays, the address book is the phone, right? So, usted en el teléfono anda los contactos. Antes era que uno llevaba anotadito, hoy ya ni eso hace uno, solo ahí lo guarda y cuando se arruina el teléfono, no hay forma, right, de recuperar los números because we don't use it, right? We don't have an address book. El Drive, cabal, hacemos un backup del Google Drive, pero if it was not synchronized, so no recupera todo si usted no estaba updating ahí con el Drive. Nice. Camera, we have a camera. Nowadays, we use the phone as well for the camera. So we have a hairbrush. Okay, hairbrushed. Okay, hairbrush, el famoso cepillo, right? So we have the keys. Okay, this one is plural, right? Cuando hay una S es plural. Keys, las llaves. Si fuera solo una, where is my key? Una, solo una, pero aquí son varias, right? Keys, right? Then we have a cell phone, okay? Este, ustedes depende del libro. En algunos teléfonos, en algunos libros le va a aparecer como cell phone, mobile phone, cellular phone, okay? Diferente. Now we have a wallet. La wallet es para los niños, right? Normalmente la wallet lo usa alguien de sexo masculino, la billetera de caballero, right? How do you say la cartera de la dama, de mujer? ¿Cómo sería? Si usted no me va a decir, mire, voy a ver mi wallet, porque ese es como más masculino, right? So, usted dice, voy a ver mi cartera, la cosmetiquera. So, how do you say that in English? ¿Alguien sabe? ¿Nadie? Purse. Ah, there you go. Purse, ok. Purse. Si eso usted no lo sabía, anote. Nuevo vocabulario, right? Una purse es una billetera. Se escribe purse, right? So esa es una cartera de dama, pero una cartera pequeña, como que esté hablando de la wallet, que es la billetera del hombre. La purse es como la tipo cosmetiquera y andamos cositas pequeñas, right? Ahora la carterota grande que uno anda la vida ahí, esa normalmente es un handbag, ¿ok? Un handbag o un
un bolso, decimos, right? So that would be like a bag. What else we have right here? We have sunglasses. Okay, we have sunglasses. Esta es una palabra plural, okay? Aunque usted dice, pero solo veo un par de lentes. Pero en inglés los lentes se cuentan como plural, como un plural, okay? Sunglasses. A CD player, we have right here a CD player, eso ya no. Ya no existe, creo yo, ¿verdad? Ya no, todos andamos en el teléfono, right? Ahí anda usted en el Spotify, all the music, right? So we have right here the personal objects, okay? Objetos personales, hay muchos más, okay? And we have these, okay? So the classroom objects, okay? Por aquí creo que tengo una imagen de los más classroom objects. And also we have el these, okay? So we have these, that, these, and those, okay? Acá el libro no nos pide todos estos, okay? Digamos que el libro no nos pide todos los que yo le voy a mandar, pero eso no quiere decir que no puede aprenderlo, claro que sí. Deje ver esto porque no me lo... No sé qué le pasa a mi teléfono. Creo que ya mi teléfono está cansado a esta hora porque no copia nada. Bien, lo voy a compartir quizás así como link porque no me descargan estas cuestiones que ya las tengo acá, pero no me deja, quizás es el internet, no me deja mirarlo. Está fallando. So we have these, that, these, and those, okay? So ahí lo mandé como link porque no sé por qué no me deja ver esto si ya lo tengo aquí descargado, pero no me lo comparte, okay? So these, mire, hay four options, okay? These, y usted me va a decir, mire, pero yo escucho eso igual. No, mire, these and these, okay? Uno es como corto y el otro es como más extenso, okay? These, singular. These, plural, okay? Es diferente la pronunciación. These, these, ok. Uno es plural y el otro es singular. So, ¿qué es algo singular? Es uno. Usted dice, este es mi lápiz. Ah, this is my pencil. Ok, es algo singular. Y yo voy a usar this, el cortito, this, cuando el objeto que yo tengo está cerca de mí. Prácticamente lo tengo en la mano. This is my book, okay? This is my book. Es algo singular porque solo es un libro y es algo cerca de mí, okay? Ahora, si yo quiero señalar a qué lápiz es el mío, ahí voy a usar that. That pencil is mine, okay? That, ese va a ser para singular, pero lejos. No tengo el objeto o algo en mi mano, sino que yo lo estoy como señalando. Como cuando usted dice, aquel perro que vaya es mío. Ok, that dog over there is mine. Ok, es solo un perro, pero va lejos. Ok, so now we have the plurals. Ok, los plurales. ¿Qué es un plural? Dos, tres, cuatro cosas. Dos, tres, cuatro personas. No sabemos cuántas, pero son más de una, ¿ok? Entonces ahí voy a usar los plurals, ¿ok? Y ahí entra el these, ¿ok? En la pronunciación, mire, these. These, ¿ok? These are my books, ¿ok? Y este these es para algo cerca, como que yo diga, estos son mis libros, ¿right? Aquí los tengo, ¿ve? These are my books.
lo tengo cerca y es más de uno. Pero también tenemos those. ¿Cuándo yo voy a usar those? Ah, eso lo voy a usar cuando yo tengo un objeto lejos, pero no es uno, sino que son varios, ¿ok? Son varios. Entonces ahí es cuando yo voy a usar those. Bien. Deje ver si esto me... Ahorita creo que me está dando las imágenes, esta cuestión. A veces así con un dibujito a uno se le hace más fácil entender o más fácil recordar, porque algunos viendo las cosas se les quedan. Ok, ahí le mando. Ah, ya lo había mandado, ahí está. Thank you, Alex. Nice. VIP, ya veo que tengo VIP. Nice, ahí está. Mire, these, that, these, and those. Ok, escucha la diferencia, right? These, that, and those. Ok, so, vamos a ver. Me va a dar usted una oración, ok, escríbala. Le voy a dar chance que escriba, ok, escriba dos oraciones. Una, dos con this, dos con that, dos con this y dos con those, ¿ok? Dos de cada una, ¿ok? Tome en cuenta, ¿ok? Cuando ahí en la imagen, mire, la manita está cerca, quiere decir que el objeto lo tengo aquí, ¿ve? Casi que en la mano, cerca. Pero mire la manita cuando está lejos y solo está señalando es porque el objeto, la cosa, la persona, el animal, lo que sea, ya no está cerca. Y también usted tiene que ver cuándo es singular, que es solamente para uno, y cuándo es plural, que son dos, tres, cuatro, cinco, hasta 100,000, lo que sea. ¿Ok? So, escribamos, tenemos dos minutitos nada más, escriba sus oraciones. Ok, so we finish. Ya tiene ahí sus oraciones. Vamos a ver. Jorge Ulises, read the two sentences that you have with this. Singular and near. Ok, singular and near. This. Perdón, tengo, ¿puedes repetir? Yeah, Jorge, you have to read. Ustedes han escrito prácticamente 8 oraciones, right? Dos de cada uno. Entonces ahorita me va a leer dos usando this, el que es singular y el que es cercano. Okay. This is my dog. Okay. There are my dog. No, there are. Sí, there are my dog. Algo así. Vaya, ahí me está poniendo, digamos, un ejemplo usted de uno. This is my dog. Ok, aquí está mi perro. Ve, aquí lo tengo. This is my dog. Pero el perro no está aquí cerca. Ya va lejos. Entonces usted va a decir that. Sí, es solo uno. That is my dog. Aquel que vaya a ver es mi perro. Ok, ahora no es un perro, son dos, tres, cuatro, 100, los que sean. Ok,
pero están aquí, ve, aquí los tengo todos los perros a la par, ¿ok? Ahí voy a decir, these are my dogs. Ahí está bien aplicado el verbo to be, porque ya dijimos que are es cuando son 2, 3, 50 mil, right? So, these. Y el último es que los perros van allá, ve, subiendo la montaña. Ya los veo yo, son bastantes, pero allá están, ¿ok? So, those are my dogs. Ahí sí. Allá, aquellos perros que van allá son míos, ¿ok? So, muy bien. Vamos a ver. Kenia, Yamilet, read the two sentences using that, ¿ok? Las que usted escribió con that. That book is your. Okay, that book is yours. Okay, and the other one? Una más. Bien, creo que ahí se quedó Kenia. Bien. So, look, we have 3 more minutes. Usted me puede decir, mire, yo hice las mías. Escriba. Si usted puede escribir 5 oraciones de cada una, yo le digo 2 porque el tiempo es bien corto, o sea, acá en la clase, ¿verdad? Pero usted en su tiempo, escriba unas 5 oraciones por lo menos de cada uno. ¿Ok? So, y grábese. Hay 2, hay 4 opciones. Está these, that, and those, ¿ok? 2 son plurales, 2 son singulares, 2 son cerca y 2 son lejos, ¿ok? Cuando yo veo algo lejos y es uno, voy a ocupar that, ¿ok? Pero cuando yo vea algo lejos, pero son 2, 3, los cuantos sean, those, ¿ok? Y el otro, this and these, que no es la misma pronunciación, pareciese igual, pero no lo es. ¿Ok? So, tomorrow we are going to continue with this. ¿Ok? Mañana seguimos armando esta parte del this and that and those and this. Bien. So, I have 1 more minute. ¿Ok? Tengo 1 minuto nada más para validar la asistencia. No nos podemos ir sin eso. ¿Ok? Please. As you know, menciono el que no tiene asistencia nada más. César Alberto. César Alberto no está. Dora Alicia. Dora Alicia no está. Veamos por acá. Tengo a Jocelyn Jasmine. Presente. Thank you, Jocelyn. Then we have Lorena Stephanie. Present. Thank you, Lorena. Mayra Damarest. Mayra Damarest no está. Manuel Aristides. Manuel. No está Manuel. Xiomara, Carolina, creo que ella no. No es ya quizás parte de. Ok, so look, time is over. So sin, ya sabes, si yo no lo menciono a usted al final es porque usted sí tiene asistencia. El que yo menciono es que por A o B motivo no contestó al inicio, ok. So, time is over. Study the numbers, please. Estudia esos números, ¿ok? O sea, es algo bien básico. Es algo de ¿qué? Que ya en kinder le enseñan los números, pero aprenda a escribirlos. No solo, si yo le leo todos los números hasta 1 millón, si usted quiere, pero lo puede escribir. Si yo le digo mañana, 87, 58, 13, ¿ok? 52, ¿ok? So, todos esos números los tiene que saber escribir en letras. En letras, ¿ok? No el número, en letras, ¿ok?
So time is over. Nos quedamos hasta aquí. I hope to see you tomorrow. Please study and good night. Bye bye. See you tomorrow. Mañana hay clase. Good night. Bye bye. Take care. Bye bye. Bye.